vale esperemos un momento a que Tatiana ingrese a la sala que me informan que todavía no ingresa hola ya estoy nuevamente Ya está todo aquí. Okay. Hola, gracias por este espacio. Eh, la verdad, muy enriquecedor para nosotros. Gracias por su tiempo, el que les están dedicando a esta charla con la que hoy vamos a conocer un poco más de esta marca llamada Celsia. Mi nombre es Tatiana Hernández y pertenezco al equipo de Comunicaciones Marca. Y una de las responsabilidades de mi rol es atender las visitas en nuestras instalaciones y a este espacio lo llamamos Experiencia Celsia. Nació a finales del 2017 y luego de una transformación de cultura de la compañía que empezamos a vivir. Entonces, entendimos que teníamos la necesidad de que a todos nuestros clientes le contáramos cómo hacemos las cosas en esta compañía, cuál es el respaldo que les brindamos, y así nació este espacio. Hoy vamos a vivir la experiencia Celsia a través de esta pantalla. ...y vamos a aplicar uno de los pilares de cultura de la compañía... ...que es atrevernos a ser diferentes... ...me está acompañando eh, en todo este recorrido Nicolás... ...Nico va a estar entonces con la cámara... ...él es nuestro practicante... ...y vamos a conocer un poco más pues de este mundo... ...en, en esta experiencia. Para iniciar es importante que conozcamos... ...que todos somos energía nos conectamos con energía y en esta experiencia vamos a vivir energía de la buena. Eso se los aseguro, porque esta marca nos enamora. Nosotros es importante, pues además de todo, saber quiénes somos. Celsius es la empresa de energía del Grupo Argos. Nosotros aquí generamos, transmitimos energía eficiente de fuentes limpias como el agua, el sol, el viento y con un respaldo térmico. Nosotros eh, tenemos cobertura en cuatro países, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica y en Honduras, con una cobertura en Tolima de 47 municipios, en el Valle del Cauca de 41 municipios, en Cundinamarca con tres municipios y en El Chocó con dos. Somos más de 2.200 hercianos en esta organización que vivimos esta cultura. Para los hercianos, nuestra cultura es donde apalancamos todos nuestros negocios y los vivimos con empoderamiento. Quiero entonces que a través de esa experiencia ustedes también se contagien de lo mejor de nosotros, ya que para para Celsia el cliente está en el centro de todo y es donde nosotros buscamos siempre mejorar en esos procesos para brindarle el mejor servicio. Entonces, acompáñenme Nuestros espacios colaborativos se caracterizan por ser disruptivos e innovadores. Los puestos de trabajo tienen movilidad vertical, lo cual nos permite realizar cambios de posición en la jornada y disminuir las malas posturas. Por ende, los dolores de espalda impactando los buenos hábitos de salud para nuestros colaboradores. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo funciona. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicarnos en los diferentes puestos de trabajo. Aquí estamos todos. En esta compañía no existe que llamemos jefe, sino que llamamos líderes a las personas, a las compañeras que lideran un equipo y nos llamamos por nuestros nombres. No tenemos como en otras compañías que se llama analista o, no sé, ingeniero. Aquí todos desempeñamos un rol y eso es lo que buscamos: como que estemos todos conectados en equipo. Esta es la funcionalidad que tienen nuestros escritorios. Entonces, ¿esto en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a hacer pausas activas en nuestra jornada laboral, que nuestra posición esté siempre en la mejor manera y eso impacta directamente en las incapacidades, es decir, nos vamos a incapacitar menos y tiene un estudio comprobado que indica que su uso habitual prolonga la vida en cinco años. En Celsia, como les comentaba, no tenemos cargos, sino roles, no tenemos jefes, sino líderes, y lo que hacemos es empoderarnos en los diferentes roles en los que estamos. Nuestra forma de hacer las cosas busca que nuestro cliente se convierta en fanático. Y ojo, importante, en esta empresa cabe el error, somos humanos y lo que nosotros queremos es cuando nos equivocamos poder aprender y seguir adelante, obviamente. No repetirlo, pero sí buscar que ese aprendizaje nos empuje a avanzar. Continuemos con el recorrido. En Celsia tenemos unos espacios muy especiales con nuestro CEO Ricardo Sierra y diferentes líderes, donde nos reunimos en los espacios colaborativos para que toda la organización tenga información actualizada de nuestros negocios y de primera mano. Esto hace que todos los elcianos en los diferentes roles que tenemos estemos informados. Vamos a conocer un espacio muy especial, que es el showroom. Nosotros aquí es donde iniciamos normalmente las visitas cuando recibimos a los diferentes gremios que tenemos, que no, estudiantes, colegios, gubernamentales. Entonces aquí es donde los recibimos. Y algo súper importante que les contaba, que es donde apalancamos todo nuestro negocio, ese factor diferencial son nuestros pilares de cultura, entonces disfrutamos haciendo la vida más fácil, damos lo, lo mejor para crecer juntos, nos atrevemos a ser diferentes y somos ágiles y confiables. Continuemos por acá, vamos a conocer un espacio diferente. En este espacio encontramos nuestro auditorio, los ascensores que no, nos conectan con los otros pisos, también tenemos un consultorio médico y vamos a llegar al espacio de células de trabajo, que es una manera diferente de trabajar. Vamos a conocer. Este es el espacio colaborativo donde encontramos las salas de reuniones, las células de trabajo. Y nuestra tienda Celsia, y ustedes se preguntarán qué es una célula de trabajo. Bueno, son estas salas que vemos aquí en donde hemos desarrollado espacios de trabajo donde las ideas fluyen teniendo en cuenta las megatendencias y realizando estudios previos donde validamos hipótesis técnicas y de mercado buscando desarrollar el conocimiento para futuros proyectos involucrando a los diferentes colaboradores. Algo muy especial que tenemos y que nació en estas células de trabajo es nuestro nuevo negocio, Internet. Internet es un negocio que ahora estamos llegando a los diferentes municipios a través de fibra óptica, sin cláusulas de permanencia y con unos precios, la verdad, muy amigables, muy asequibles para todos. Lo importante y más bonito de esto, y estos son los detalles que enamoran, es que con Internet Celsia estamos llegando a escuelas públicas de manera gratuita. Ya hemos llegado a más de 158 escuelas públicas entre Valle y Tolima. También contamos con 42 tiendas Celsius, como esta que observamos aquí. En tienda Celsius, lo que nosotros hacemos es atender a nuestros clientes donde van a pagar su factura, realizar un reclamo, comprar tecnología para sus hogares y además tenemos una línea de moda Celsia, como esta línea, es como cuando vamos a Juan Valdez, a Starbucks que podemos comprar diferentes souvenirs, nosotros aquí tenemos una, una línea de ropa, los colaboradores la lo utilizamos pues para venir a trabajar o para hacer diferentes actividades, pero lo más importante es que siempre llevamos la buena energía. Vamos a continuar, vamos a conocer entonces el espacio de conexión entre este edificio, que es el edificio administrativo, la zona abierta, que es una zona muy amigable, aquí encontramos diferentes animalitos, ardillitas, iguanas y algo muy especial también que tenemos es que nuestra señalética en la compañía siempre es muy inspiradora. Entonces, continuemos. En este espacio, nuestro, bueno, los compañeros que traen vehículos, entonces pueden parquear. Un tema en innovación es que observar esta cobertura que tenemos acá, es una cobertura de paneles solares. Esta es una nueva solución del negocio que tenemos en fotovoltaica para diferentes espacios. Y además encontramos nuestra estación de carga eléctrica. Esto hace parte del negocio de movilidad eléctrica. En Celsia hemos desplegado estaciones de carga para vehículos eléctricos y estamos comprometidos con la transición en movilidad y en el cuidado del medio ambiente. Contamos con más de 1.500 puntos de carga para vehículos eléctricos entre empresarias públicos y residenciales. En la universidad, en ICESI, tenemos un punto de carga eléctrica. Así nos identifican siempre con la electrolinera. Tenemos una aplicación donde la persona lo que hace es eh, pues pone lo que va a cargar y enchufa pues ya la manguera y listo. Se puede ir a estudiar tranquilo. Ahora, de la compañía, otras personas lo pueden llamar la cereza del pastel o el Disney de la energía. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque ese es el centro de control hasta ahora más moderno de Latinoamérica y lo cual nos hace sentir muy orgullosos, además porque es un edificio amigable y sostenible con el medio ambiente. El concepto de diseño y la construcción son con materiales y que son pensados para el cuidado del medio ambiente. Esta estructura que ustedes ven aquí afuera es una estructura que minimiza el impacto del sol sobre el edificio. Eso hace que el edificio no se caliente y que el aire circule inteligentemente enfriándolo en la parte exterior. ¿En qué impacta eso? Impacta en el consumo del aire acondicionado y eso obviamente en el ahorro de energía. En este edificio también tenemos manejo de aguas grises, aguas residuales, aguas lluvias. Les hacemos un proceso para volverlas a reutilizar. Además, ahora que ingresemos, van a poder observar que tenemos un piso técnico. En ese piso técnico, lo que sucede es que el edificio se divide en dos, en dos espacios: el modular y el fijo. En el modular, lo que hacemos es ayudar con el medio ambiente, porque en caso de que, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna reparación en este piso, si en nuestras casas se nos daña algún tubo, lo que hacemos es generar escombros. Aquí no, aquí la persona con el conocimiento técnico lo que hace es levantar el piso, reparar y volver a instalar. Este edificio cuenta con una certificación de arquitectura LEED a nivel oro. Esto es un sello. Que certifica las construcciones sostenibles y amigables con el medio ambiente. Aquí lo podemos observar. Algo muy importante de este edificio, a diferencia del otro edificio, que es el edificio administrativo, los colaboradores que estamos en el edificio administrativo tenemos una jornada laboral de lunes a viernes, desde las 7 y 15 a las 4 y 45. Y listo, ya tenemos servicio pues, de transporte, los colaboradores que lo quieran utilizar lo pueden hacer. Pero los compañeros que están aquí tienen, es diferente porque este es un edificio 24/7 y los cuidados que hay para ellos son más especiales teniendo en cuenta la labor que ellos hacen. Entonces la compañía busca tenerlos pues muy cuidados para que estén concentrados en esa labor que ya les voy a contar de qué se trata. Vamos a hacer el recorrido por las zonas de esparcimiento. En este mapa, lo que encontramos son nuestros negocios, los negocios que tenemos, cómo los tenemos distribuidos tanto en Colombia como en Centroamérica. También tenemos un programa muy especial que se llama Reverdece. Reverdece es un programa que nos tiene realmente muy contentos. Nació en el 2016 como un programa voluntario de Celsia con el objetivo de proteger y restaurar las cuencas hidrográficas. La idea era sembrar un millón de árboles cada año. O sea que si empezamos el 2016, a la fecha no lo hubiéramos logrado. Pero ¿cómo les parece que el año pasado ya sembramos 10 millones de árboles? Y no solamente eso es lo especial, lo lindo es que se hace de la mano con las comunidades de las zonas a donde llegamos. Entonces estamos también generando, empujando esas zonas. Es muy especial. Vamos por acá. En este espacio que vamos a empezar a conocer. Es donde nuestros compañeros que están en este edificio se les sirven sus alimentos, tienen espacio para dispersarse en su jornada. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ellos están aquí en este momento. Como les digo, es 24/7, entonces siempre vamos a encontrar compañeros acá. Tienen espacios para jugar. Ellos aquí, pues, cuando tienen su descanso, pueden ver televisión. Y algo wow, de verdad que es wow, les voy a mostrar donde pueden descansar en la jornada de la noche solamente los compañeros que están en la jornada de la noche vamos a conocerlo acá miren esta es nuestra señalética a la que les hablaba no sé si han alcanzado a observar que realmente para nosotros los mensajes que instalamos y lo que podemos eh, sigue. Sí, sí. Lo que podemos conectar con los diferentes espacios y los mensajes es demasiado importante, porque en Celsia respiramos cultura. ¿Qué tal les parece estos espacios? Aquí nuestros compañeros pueden descansar en el turno de la noche, previo acuerdo con su líder y recargar las baterías para poder seguir operando en el centro de control. Tenemos espacios como este, que es un centro de entrenamiento. Un ejemplo sencillo es como cuando los pilotos van a empezar a manejar ya los aviones, que tienen simuladores. Nosotros aquí tenemos también simuladores, porque lo que hacen los compañeros es muy importante. No solamente de ellos depende la operación y el servicio para nuestros clientes, sino también la vida, muchas veces, de compañeros que están en campo realizando las labores nuestro centro de tecnología inmótica la inmótica es la inteligencia en los edificios entonces desde aquí podemos también manejar edificios como accesos aires acondicionado prendido y apagado de luz entonces por ejemplo ustedes están allá en, en la universidad están viendo clase y todos salieron y se les olvidó apagar la luz entonces simplemente llaman a este centro de control ah es desde la universidad se nos olvidó apagar la luz se nos olvidó apagar el aire acondicionado por qué porque nosotros buscamos ser amigables con el medio ambiente, entonces por eso tenemos ese tipo de servicios. Nuestro centro de gestión de la medida, de aquí medimos todas nuestras fronteras comerciales, y se alcanzan a observar, Nico, muéstrales el aire acondicionado. Aquí en este edificio, el aire acondicionado viene desde el suelo. ¿Por qué desde el suelo? Eso hace que sea más eficiente en el consumo. Normalmente el aire acondicionado está arriba, tiene que consumir más energía para bajar el aire frío y el aire caliente sube. Esa fuerza hace que consuma más, entonces aquí directamente desde el suelo, hola compañeros, ¿cómo están? Lo que hace es enfriar en el espacio donde estamos. Ahora sí, ya habiéndoles contado un poquito de todo esto, vamos a conocer dónde estamos monitoreando absolutamente todos nuestros negocios. Bienvenidos, subamos con cuidado. Otra cosa importante, para hacerse el cuidado de todos los colaboradores, de los visitantes, es muy, muy importante. Es, es mejor dicho, tenemos un programa que se llama Yo elijo cuidarme, que realmente nos enseña la importancia de que si salimos de nuestra casa, pues la idea es volver a la casa sanos y salvos. Entonces aquí nosotros tenemos ese programa y lo aplicamos para todos. Hola, ¿cómo estás? Linda tarde. Bienvenidos a nuestro centro de control. Como les decía, miren, esto es como la NASA de la energía. Desde aquí monitoreamos y operamos en tiempo real todos los días, 24 horas al día, todos nuestros activos, garantizando el servicio eléctrico de calidad a todos nuestros clientes. Con esto reaccionamos de manera ágil ante situaciones que puedan comprometer el servicio, buscando minimizar los tiempos y las fallas y restablecer más rápido la energía en caso de ser necesario. En este espacio vivimos nuestros pilares de cultura e integramos diferentes regiones y negocios bajo un mismo objetivo, trabajando juntos y logrando grandes resultados para nuestros clientes. Aquí están nuestros compañeros. Ellos lo que están haciendo es operando y monitoreando en tiempo real todos nuestros negocios. En la pantalla lo que podemos observar son los circuitos, los embalses, diferente información técnica en energía. Podemos también estar pendientes de los activos de manera física y todo se integra en este espacio. ¿Qué es lo importante de aquí? Aquí entonces recibimos a nuestros clientes y qué pueden observar ellos aquí. El respaldo que nosotros les brindamos para sus negocios. Entonces por eso esta experiencia es tan importante. Cuando llegó la pandemia, entonces pues obviamente la tuvimos que suspender y de ahí entonces surgió la idea de hacer esta misma visita de manera virtual. Actualmente la estamos desarrollando. Yo creo que el lanzamiento va a ser a final de marzo y la idea y realmente es el mismo espacio es lo que van a vivir para que también se animen para que vengan a conocernos. Esta visita incluye ir a conocer la primer granja solar del país que la construyó Celsia por la cual también nos sentimos muy orgullosos y está ubicada aquí en la vía Cali -Yumbo. Entonces, cuando se animen, bienvenidos por acá. No sé, aquí ya hemos terminado el recorrido. Si tienen preguntas, con todo gusto las vamos a responder. ¿Cuáles? Bien pregunta. ¿Cómo crees que impactan este tipo de experiencias en la percepción de la marca? Wow, esto impacta. Les cuento. Eh, yo que ya llevo cinco años recibiendo diferentes eh, grupos de interés. Cuando recibo estudiantes, se van felices. Todos quieren trabajar acá. Eh, el voz a voz, realmente. Mira, hemos recibido aquí visitantes de todas las regiones del país. Cuando a mí me contactan y me dicen, hola, vamos a ir desde no sé desde una vez vinieron desde Amazonas eh, han venido desde Pasto vienen y se pegan el viaje en bus porque viene todo el grupo y, y llegan acá hasta sin dormir y se van tan felices esto impacta demasiado es, es el posicionamiento de marca que tenemos a través de esa experiencia es muy importante además porque es el voz a voz es la experiencia que tú vives y que vienes acá y ves que realmente lo que uno dice no solamente pues lo está diciendo sino que lo vives y lo sientes esa es la mejor experiencia que le podemos dar. ¿Y me ¿Puede repetir dónde estamos ubicados? ¿Esta sede del claro, esta sede está ubicada en la vía Cali Yumbo, es la autopista Cali Yumbo, porque hacia Yumbo hay dos vías, ¿cierto? Pues los que estamos aquí en Cali, entonces está la antigua, que es como la de Menga, esa no, es la autopista la que sale hacia Sencar. Entonces uno pasa los dos puentes y hace el retorno y estamos en sentido Yumbo Cali. También preguntan cómo podemos hacer las pasantías en Celsius. Listo, miren, en, aquí en Celsius es muy transparente todo el tema de, de la gestión de, de contratación. Eh, se hace a través de nuestra página web, trabaja con nosotros, pueden in, ingresar a www.celsius.com, ahí van a encontrar, trabajan con nosotros, inscriben su, hacen su hoja de vida. Y lo más chévere de esto es que no solamente tienen la oportunidad de aplicar para Celsia, sino que lo pueden hacer para todas las empresas del Grupo Argos. Ustedes saben que el Grupo Argos es un grupo empresarial donde está Cementos, donde está Odinsa, donde está Celsia, Energía y también Suma, que es quien nos respalda en diferentes procesos. ¿Y cómo podemos solicitar una visita con estudiantes? Conmigo, eh, les dejo mi correo electrónico, entonces ustedes me envían la solicitud tenemos en este momento, la estamos haciendo dos veces a la semana, martes y miércoles. Ocho y media de la mañana es la, la, es la hora en la que estamos iniciando. Y nada, bienvenidos por acá. Estoy segura que la van a gozar. Y si les ha gustado esto que, que vieron, cuando estén acá presencial les, les va a gustar más. ¿Nos podrías explicar un poquito más lo que es la granja solar? Claro que sí. La granja solar es. Uno de las, de, digamos, no, Celsia es pionera en energías renovables. Eh, nosotros a través de la granja solar, que es generación a través de la, de, digamos, obviamente del sol que sale desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es, es por la radiación. Entonces, ¿qué hace simplemente en la, en, en la planta solar? Allá hay paneles solares que está generando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es una generación amigable con el medio ambiente. Ya que el sol es un recurso que lo tenemos todos, entonces qué qué hizo Celsia. Celsia quiso empezar a implementar para diversificar la matriz energética del país y actualmente ya tenemos aproximadamente 13 granjas solares en el país. Esas granjas solares también son muy especiales porque cuando se construyen se contrata mano de obra de la zona, se contratan mujeres también, ustedes saben que tenemos el mito de que esta, este tema de la electricidad es un es un tema muy masculino y aquí hemos como roto esos paradigmas porque capacitamos mujeres, madres de cabe, madres cabezas de familia en este tipo de roles y quedan con el conocimiento. Entonces, la, la verdad qué es la granja solar, es donde generamos energía a partir del sol con paneles solares y detrás de esto hay una historia muy especial para Celsia por todo el tema de la generación de empleo también. Para ir cerrando, ¿qué diferencia hace Celsia de otras empresas? La cultura. Cuando, cuando yo te hablo de Celsia, y, y ahora que les estoy contando todo eso les puedo decir que yo lo he vivido. Celsia ha cambiado mi vida. Celsia me ha mostrado que realmente existen empresas que se preocupan por sus colaboradores, que se preocupan por el medio ambiente, que realmente marcan eh, eh, ese, ese, ese tema de uno decir me quiero emplear, hoy en día las personas ya dicen que no se quieren emplear que quieren ser sus propios jefes pero aquí en Celsia encontramos un ambiente laboral maravilloso, compañeros encontramos que, que somos cuidados que realmente a Celsia le importa el bienestar de todos y sobre todo el de nuestros clientes obviamente que son nuestra razón de ser y, y eso es lo que es Celsia, innovación es que me quedaría corta en decirles porque realmente estoy enamorada de esta marca dice y es felicitaciones porque realmente se ve que es una gran empresa amigable con el medio ambiente. A todos estamos contentos con el... Sí, miren que eh, algo muy importante. El año pasado fuimos certificados como carbono neutral. O sea, eso nos llena de orgullo porque lo que hicimos fue eh, compensar toda, toda esa contaminación que estábamos haciendo a través de nuestros procesos. Compensamos aproximadamente el 74% y el resto con todo lo que les conté reverdece de la siembra de los árboles y ahora el objetivo es llegar a 50 millones de árboles sembrados. Eh, chicos, les dejo de pronto, no sé si ya lo han hecho en algún momento, cuando recibo las visitas les digo, todos somos contaminantes, todos estamos dejando una huella de carbono, revisemos cómo podemos entonces ayudar al medio ambiente. Y entonces yo ver que realmente Celcia a través de sus procesos se preocupa por cuidar el medio ambiente, pues es algo. Maravilloso. No hay más preguntas, entonces eh, quiero agradecerles por la participación, por el tiempo, por escucharme. La verdad, para mí ha sido muy especial y espero tenerlos por acá para que vivan la visita ya físicamente, que se carguen de la mejor energía. Listo, entonces, siendo así, eh, Marketing Sony los estudiantes de Individuo y Sociedad y Consumo agradecen a los asistentes al primer foro de Sumas 11. Y extendemos la invitación a que se vinculen a nuestros próximos foros. Eh, la grabación del foro la podrán encontrar en nuestros canales de YouTube la próxima semana. Los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba marketing son y asumas como arroba Sumas y Ceci, En Facebook como marketing son eh, de la Universidad y y en YouTube como univers y Universidad y Ceci Virtual. Eh, agradecemos de nuevo a Tatiana por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos nosotros. Feliz tarde y hasta una próxima ocasión.